Muchas gracias. Bueno, como decía aquí el compañero, yo soy Jaime Garma. La empresa donde trabajo como diseño web y, bueno, un poco haciendo asesoramiento a empresas que quieren dar el salto al mundo online, ¿vale? Destaca.es. Y repetir el Club WordPress, bueno, clubwpress.com, que es un podcast que grabo semanalmente, que es un poco donde hago entrevistas a profesionales. Bueno, y gente que tiene negocios y para utilizar un poco de plataforma para darle un poco de visibilidad, ¿vale? Hago entrevistas a profesionales de WordPress, marketing online y emprendimiento, siempre intentando enfocarlo hacia la comunidad WordPress y un poco pues para aprender, ¿no? De las cosas que han hecho bien, las cosas que han hecho mal y bueno, que no tengo una serie de recomendaciones para mejorar, ¿no? En nuestro día a día. Bueno, hoy voy a dar una charla, no por mucho plugin instalar, amanece más temprano. A ver, es cosas que hay que tener, digamos, en cuenta, desde mi punto de vista, a la hora de buscar un plugin, seleccionar un plugin e incluso tomar la decisión de si instalarlo o no instalarlo, ¿de acuerdo? Vamos a dar respuesta, hablo en plural, estoy un poco loco, ¿vale? Es que tengo aquí al lado a mi colega. Voy a intentar dar respuesta, vuelvo a lo mismo desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? A preguntas como, ¿es malo tener muchos plugins instalados en WordPress? ¿Cuántos plugins, como máximo, debería tener mi WordPress? ¿Cómo puedo saber y acertar a la hora de instalar un plugin? Y nada, me dice Fernando, al turrón. ¿Qué es un plugin? Antes de daros mi punto de vista, tendríamos, todos los que estáis aquí sabéis lo que es un plugin, ¿vale? A la hora de instalar un plugin depende mucho de cada uno, ¿de acuerdo? Depende mucho de los conocimientos que tengamos en ese momento, porque alguien que tiene ya una experiencia larga en WordPress, a lo mejor que ya sabe más de código y puede hacer, en lugar de instalar un plugin, a lo mejor se lo puede ahorrar, ¿no? Y con una línea de código pues dar esa funcionalidad. Entonces, esto es un poco una ponencia, digamos, muy básica, ¿de acuerdo? ¿Qué es un plugin? Es una herramienta, un pequeño software, ¿no? Que le instalamos a WordPress para darle una funcionalidad añadida, ¿de acuerdo? A las que ya tiene. Existen plugins tanto gratuitos como los de pago, ¿vale? Como de pago, por suscripción, etc. En este caso, yo voy a hablar de los gratuitos, ya que esto es de la comunidad, ¿de acuerdo? ¿Dónde se pueden encontrar plugins? Pues principalmente en el repositorio de wordpress.org. Actualmente, si no ha cambiado esto, porque creo que iban a hacer una limpia de plugins obsoletos, pero en el momento de yo consultarlo hace unos días, había más de 55.000 plugins de WordPress.org gratis y de todo tipo, ¿de acuerdo? ¿Por qué dar esta ponencia? Está claro que al haber tantos plugins, está genial, todo gratuito, en WordPress se puede hacer hoy en día casi lo que se quiera, pero claro, eso tiene una contra, que al haber tanto para una misma funcionalidad, ¿cómo elegimos cuál es el que a lo mejor a vosotros os va a funcionar mejor, ¿no? O para acertar. Pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo se instala un plugin? Vale, vamos a repasarlo muy rápido. En primer lugar, desde el repositorio oficial, en la sección de plugins, pues en el buscador, aquí buscáis el plugin, instalar, activar, etc. Esto lo voy a pasar rápido, ¿vale? Otra forma, subiendo el plugin desde WordPress, desde descarga desde WordPress.org o desde la web oficial del desarrollador, en el cual, si estamos hablando de un plugin de pago, y sobre todo, teniendo en cuenta a la hora de instalar un plugin fuera de WordPress.org, tener mucho cuidado con los plugins gratuitos como Nullet, plugins craqueados y demás, ¿vale? Está bien que si os interesa un plugin de pago, si queréis buscar
de alguna forma, hacer la ñapa, ¿no? La ñapa de conseguirlo de forma legal, para hacer pruebas, hacer esas pruebas siempre hacerlas en una copia de seguridad, ¿de acuerdo? Nunca instaléis un plugin de estos hackeados, llamémoslo así, en una web que esté abierta al mundo, ¿vale? Una web vuestra que sea oficial. Vale, pues nada, ya subiríamos el plugin por este botoncito y lo antes, ¿de acuerdo? Activar. Y la tercera forma, por FTP, subiendo la carpeta del plugin, vuestro dominio, carpeta wp-content/plugins, ¿de acuerdo? Ya una vez que subís la carpeta, dentro del backend, os aparecería el plugin desactivado y tendríais que activarlo. Y bueno. Entonces, muy bien, ya os he soltado la chapa básica. Voy a intentar no aburriros mucho más, ¿de acuerdo? A ver, Jaime, me parece muy bien todo lo que me has dicho, pero ¿es malo tener muchos plugins instalados en WordPress? Vuelvo a decir, esto es mi opinión. Hay instalaciones de WordPress, yo me he encontrado, yo hago mantenimiento de páginas web para mis clientes, y yo me he encontrado webs con 20 y 30 plugins y funcionando perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces, repito, ¿es malo tener muchos plugins instalados en WordPress? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Puedes instalar todos los plugins que quieras. WordPress no te limita a la hora de instalar plugins. Tú en una instalación, pues toda la capacidad que tenga la web, puedes instalar plugins a diestro y siniestro. Pero no es lo más recomendable por unas consecuencias que pueda acarrear eso, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las principales consecuencias a la hora de instalar muchos plugins? Rendimiento. Esta foto va por ti, Carlos. Por eso mismo. Cuanto más plugins instalados tienes, mayor es la cantidad de consultas que hace WordPress al servidor de tu hosting, y entonces pues eso es tiempo, carga de datos, etc. ¿De acuerdo? Si tenéis una web lenta y queréis, os duele que puede ser por algún plugin que tengáis instalado, existe este plugin, ¿vale? Hay más, lo que pasa que antiguamente había uno, Fernando, ¿cómo se llamaba? El P3, lo que pasa que lleva muchísimo tiempo sin actualizarse y por eso no es aconsejable. Existe este WordPress Inspector, que os analiza qué carga hace cada plugin. Bueno, hace como una medición, ¿no? De lo que consume cada plugin en vuestra instalación, y ahí os puede servir de guía a la hora de saber si hay algún plugin que está haciendo que vuestra web vaya lenta, ¿de acuerdo? Otra cosa que puede estar en contra, porque estoy en contra a la hora de instalar muchos plugins, vulnerabilidades. Cada vez que instalas un nuevo plugin, puede estar dando entrada pues a visitas malintencionadas, hacker y demás. Tener en cuenta que cada vez que instaláis un plugin es una nueva funcionalidad, pero esa funcionalidad tiene una serie de códigos, una serie de datos, que si algún plugin, por lo que sea, está mal hecho, puede estar abriendo una puerta a alguien que os quiera... ¿Se puede decir? Joder. Sí, ¿no? Pues no se puede, perdón. Perdón, lo siento. Sí, lo siento. Que os quiera jugar, haceros sufrir, ¿verdad? Que pueda hackear. ¿De acuerdo? Para esto, instalar siempre, sobre todo, hablamos un poco lo de antes, instalar siempre plugins originales, actualizados, y tener un plugin de seguridad, ¿de acuerdo? Ifim Security es el que siempre yo recomiendo, pero bueno, cualquier plugin, al menos tener alguno instalado, ¿de acuerdo? Incompatibilidades. Cada vez que agregas un nuevo plugin, estás aumentando la posibilidad de que tu web se rompa, ¿de acuerdo? Contra más plugins utilicéis, hay plugins que no funcionan bien con otros, ¿de acuerdo? Digamos que chocan. No digamos de plugins que hacen lo mismo, ¿vale? Si vais a instalar un plugin de SEO, instalar uno. No instaléis Yoast, instaléis All-in-One SEO, instalar uno, ¿vale? En este caso, a lo mejor, aunque instalaseis los dos, a lo mejor no se os rompe la web, pero bueno. Cuando instaláis dos plugins de caché, ridículo.
¿de acuerdo? Instalar solo un plugin para que funcione bien. Y antes de instalar un plugin, una copia de seguridad, ¿vale? Por otro lado, no minimizas tareas. Contra más plugins tengas instalados, el mantenimiento pues es más largo, ¿no? Normalmente cuando se va a hacer un mantenimiento de una web, pues hay que ver si antes de actualizar el plugin, si ese plugin está acorde con vuestra versión de WordPress. Y bueno, hay que seguir una serie de pautas, ¿no? Y claro, toda esa revisión que tenéis que hacer antes de hacer ese mantenimiento, pues os quita tiempo para otras tareas, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí bien, más o menos. Uy, perdón. Entonces, a ver, Jaime, ¿cuántos plugins como máximo debería de tener mi WordPress? Depende. Lo importante en todo esto, y lo que yo siempre recomiendo, es no instalar más plugins de los que realmente necesitas. Si tienes, cuando empiezas, y como yo que soy diseñador web, cuando empiezas, pues oye, de código a lo mejor pues no sabes mucho, o te aburre el código y tal, pero siempre es bueno saber, para ciertas pequeñas cositas, como quitar la barra del admin, hay ciertas funcionalidades que con una pequeña línea de código, ¿vale? En según qué archivos, en el Functions o en el htaccess para dar accesos o bloquear accesos, líneas de código que no hay que saber código, es buscarlo en Google de alguien o de una web que sea fiable, copiar y pegar, ¿de acuerdo? Si os podéis ahorrar ciertas funcionalidades con un pequeño código, pues hacerlo por código, ¿de acuerdo? Lo que decía antes, tener en cuenta que un plugin mal programado puede echar por tierra vuestro sitio web, que crear conflictos, incluso agujeros de gusano. Uy, de gusano, perdón. De seguridad. Estaba yo pensando ahora en Izan. Vale. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo acertar a la hora de instalar un plugin o no instalarlo? Cosas a tener en cuenta. Me repito, voy a ser muy cansino. En sentido común. Si esa funcionalidad, como he dicho antes, si la podéis hacer por código, hazla por código. Pero incluso antes de todo eso, ¿realmente necesito esa funcionalidad? Sí, vale, me la busco. ¿De acuerdo? No necesito esa funcionalidad. No instalemos plugins por a ver lo que pasa. Que se puede hacer, que yo lo he hecho, pero si lo hacéis, hacerlo en un clon, hacerlo, os vais a pues no, a Cdemon y cogéis una instalación de estas de prueba que dan, o Puppy Life o tal, y ahí probáis, ¿vale? En vuestra instalación principal, por favor, no instaléis nada por instalar, ¿de acuerdo? Por probar, a ver qué pasa. Cosas a tener en cuenta, la compatibilidad, antes de instalar un plugin, ver que está acorde con vuestra versión del core de WordPress, que está actualizado, ¿no? Que va al día ese plugin, y que aparentemente no tiene por qué daros problemas en compatibilidad con otras herramientas. Descárgalo desde web de confianza, WordPress.org o la web oficial del desarrollador en concreto, ¿de acuerdo? Perdón, que me he ido. Mira siempre que esos plugins tengan buenas críticas. Esto ahora voy a hacer un inciso muy rápido, y que sean de autores de confianza. A ver, lo de buenas críticas está bien, porque oye, que valore la comunidad esa herramienta en WordPress.org. La suerte que tenemos, que la gente es muy participativa y deja críticas. Lo que sucede que yo pienso, ¿vale? A lo mejor me equivoco, a lo mejor vosotros pensáis diferente. Yo pienso que cuando alguien tiene que dar una buena crítica, le cuesta un poquito más. Pero cuando tiene que dar una crítica mala, es como que le cuesta menos. Es más fácil encontrar críticas malas que críticas buenas. Y no tiene por qué ser porque ese plugin solo tenga cosas malas, sino porque, desde mi punto de vista, las críticas buenas, a lo mejor decimos, bueno, luego lo hago tal, pero cuando estás cabrón, en plan de, uy, que no se me olvide, ¿sabes? En mi punto de vista, vuelvo a decir.
soporte importantísimo. O sea, ver que entrar en el plugin en concreto, en la parte de soporte, y ver que el desarrollador del plugin da buen soporte, o sea, responde de una forma más o menos un tiempo aceptable las preguntas que se les hace, ¿de acuerdo? Sobre su plugin. Y bueno, lo que decíamos antes, que esté actualizado según la versión de WordPress. Bueno, hasta aquí todo bien. Os veo al menos mirando la pantalla, no habéis dormido, o sea que yo ya me quedo satisfecho, ¿vale? Que estas horas son horribles. Así que os voy a dar unos últimos tips, digamos, para no aburriros como yo me aburrí. Esto es totalmente... ¿Habéis visto esta película? No lo hagáis. Sí, lo habéis visto, lo siento. Desgraciadamente. Lo siento, compañero, no sé si me entiendo, ¿verdad? ¿Qué es? Linterna Verde, Linterna Verde. Bueno. Linterna Verde, vale. Lo metí, a ver, lo metí para que lo vierais un poquito, ¿sabes? Más mala yo, más mala. Unos tips, ¿vale? Siempre lo digo, bueno, siempre lo digo como si yo hubiera dado 20.000 ponencias, ¿sabes? Siempre, cada vez. En muchos episodios de podcast. En muchos, eso sí es verdad, y en el podcast sí lo digo, gracias, ¿sabes? Que mi vecina, ¿sabes? Lo que te pago. De verdad, siempre en esto hago mucho hincapié. Mira, pregunta y aprende de tu competencia. Sobre todo, mira, y aquí, que esto estamos en una WordCamp, pregunta, nunca. Nunca, nunca tengáis miedo a preguntar a cualquier profesional que os encontréis en un tipo de evento de estos. Yo no digo ya en un tipo de evento de estos, en una meetup o directamente en una conversación de Slack o tal. Lo bueno que tiene lo que yo he aprendido en el poco tiempo que llevo dedicado en la comunidad WordPress es que hasta el que menos conocimientos tiene, hasta, bueno, aquí tenemos a Fernando Tellado, son gente totalmente abierta que van a intentar sacar siempre 5 minutos para dar su punto de vista, ayudarte, etc. Está claro que tienes primero que atender su trabajo, ¿no? Pero si estáis en un evento de estos, pues no tengáis miedo a preguntar, ¿de acuerdo? Porque gente como Tellado, gente como Casares, gente como Ana, que lleva tiempo, nadie mejor que ellos para aconsejaros sobre una serie de plugins. Así que no le tengáis miedo al networking, ¿vale? Y preguntar siempre. Y de la competencia, se aprende mucho de la competencia. Yo soy diseñador web. Gracias a mi podcast he conocido gente que también son diseñadores y que tienen otra empresa. Y oye, y les he preguntado, oye, ¿cómo hacéis esto? ¿De acuerdo? Y ya está. O sea, no tengáis miedo por preguntar. Vuelvo a repetir. Instala únicamente lo necesario. Primero, antes de añadir una funcionalidad, pensar si realmente necesitáis esa funcionalidad. ¿De acuerdo? No instalar plugins mastodónticos si solo buscas una pequeña funcionalidad de ese plugin. Jetpack, ¿conocéis Jetpack? ¿Vale? No tengo nada en contra de Jetpack, ¿eh? Pues ya, Dios me libre. Pero Jetpack es un paquete de funcionalidades que le da a WordPress. Y entre ellas, por ejemplo, hay una muy interesante de la que te instala en un servidor externo, te carga desde un servidor externo las imágenes. Eso está muy bien. Vamos, eso en VPO, en optimización, es genial, ¿no? Porque ese tiempo de carga te lo ahorra, entre comillas. Pero si vas a utilizar Jetpack solo para eso, hay otros plugins que lo hacen, hay otras formas de hacerlo, ¿de acuerdo? No vayamos a irnos a lo fácil, decirnos, Jetpack, va, ya me lo arreglas, pues lo instalo. Digo Jetpack, como hay otros plugins de paquete de funcionalidad, ¿vale? En general, no nos convirtamos en unos plugins adictos. No instalemos las cosas por instalarlas. Queremos probar, eso está genial. A base de equivocarnos es como se aprende realmente. Pero primero, hacerlo con sentido común y con cabeza. Hacerlo en una instalación de pruebas, ¿vale? Cogeros una instalación y empezar ahí a instalar plugins, pa, 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 a ver qué pasa, como han hecho aquí Oscar en su podcast, ¿no? Que ha sido súper gracioso. Pero de verdad, intentar aprender un poquito de código, que tampoco está mal, hay funcionalidades que se hacen nada, copiar y pegar, es solo gastar un poquito más tiempo, pero luego es tiempo que os ahorraréis para ahorraros disgustos, ¿vale? Y nada, sobre todo hagáis lo que hagáis, ser felices. Muchísimas gracias. Es cariño.
como ha sido esto tan familiar, ¿no? A ver, Anita. Enhorabuena por lanzarla, me ha gustado mucho. Gracias. A veces es fácil bajar a la base, ¿no? O sea que felicidades por eso. Gracias. Pero a mí me gustaría que nos contaras esas herramientas que tú utilizas. Porque es la voz que pone Jaime en el podcast, porque yo soy muy fan de su podcast. Te lo agradezco. ¿Qué plugins básicos recomendarías para...? ¿Cuáles tienes tú que son tus plugins de cabecera? Vale, a ver, pues... Hombre, es decir, para SEO Joas. Siempre por... yo no tengo nada en contra de All-in-One SEO, pero es por costumbre empecé a utilizar Joas y bueno, y a día de hoy, eso hay que ver, ¿no? La cantidad de instalaciones que hay con Joas. Y... a ver, es un poco... es que me hace gracia porque esa es la pregunta que siempre hago yo en el podcast. A ver. Por ejemplo, para seguridad. Y Theme Security. A ver, antes para seguridad utilizaba el WordFence. Lo que pasa que después de una charla de una meetup tuya, si no recuerdo mal, hace mucho tiempo, mirando cara hacia mis clientes, ¿de acuerdo? A mí WordFence. Cuando yo hacía instalaciones y el cliente se quería implicar un poco en el mantenimiento, que es normal, gente que autónoma que se quiere un poco intentar ahorrar algo de dinerillo, y pues claro, pues yo, por favor, o sea, les enseño todo lo que puedo. Y a la hora de ver ese plugin era como el infierno, ¿no? Porque metes en un plugin que es totalmente en inglés, que es súper completo, o sea, es tan fácil como darle a activar y ya hace lo suficiente para evitar visita malintencionada, pero bueno, si quieres configurarlo, pues todo en inglés, a la vista, a lo mejor digamos que es complejo, y empecé a utilizar eThemes Security, pues porque es todo lo contrario, plugin en castellano, todo muy visual y fácil de configurar, por apartados, bien explicados, y así, y la verdad que yo intento, ahora estoy en la fase de empezar a aprender un poquito más de código e intento instalar los menos plugins posibles. Pero bueno, si alguna vez te caché. Si eres de esta opinión, entonces, en vez del plugin de seguridad, mejor sería un hosting. No, a ver, no, o sea, a ver, una cosa. Sí, pero a ver, el hosting es una cosa y las herramientas que tú... El hosting puede fallar, ¿eh? No, espera, pero hay hosting más de... Hay hosting como, por ejemplo, Flywheel o WP Engine, que no solo no tienes que, no debes utilizar plugin de seguridad, porque te lo hacen ellos a nivel de servidor. Y cuesta un poco más, pero te quitan la necesidad de tener que utilizar... Pero yo creo que te quitan el firewall, nada más, ¿eh? ¿El qué? Lo que te meten ellos son un firewall, claro. O sea, un cortafuegos, pero no te sustituyen todas las funciones de un plugin. La puerta de admin no necesariamente te ponen. Por ejemplo, la ruta de admin sigue siendo admin. ¿Qué? La ruta de admin sigue siendo admin. ¿Y es penetrable? Es una medida típica de seguridad. O sea, ellos te meten bloqueadores de voz, te meten firewalls, te meten un montón de cosas. Hay otro montón de medidas de seguridad que son interesantes, por ejemplo, que no te meten, pero que sí que te pueden meter, o sea, que tienes que tener una conversación. Perdona por contarte. A ver, yo siempre miro las instalaciones cara a mis clientes. O sea, una cosa son los proyectos propios, que cada uno en nuestros proyectos, en nuestra casa, limpiamos y barremos como nos da la gana y cuando nos da la gana, y otra cosa son los proyectos de mis clientes. O sea, yo si yo le digo a mi cliente, porque yo lo ofrezco en mis servicios en plan de, oye, yo te voy a llevar el mantenimiento y aparte te voy a instalar una serie de herramientas que te van a ayudar a que no te hackeen, o bueno, a intentar que no te hackeen. Estamos todos de acuerdo que una web, quien te quiere hackear, te la puede hackear. O sea, una web segura 100% no existe, que no lo diga mentira, ¿vale? Y si no, hablar con Fernando, que os puede dar clases sobre eso. Y... se lo juro. Y tener un plugin de seguridad que te bloquee el acceso al admin, que te... Vale que se pueda hacer desde el hosting, vale, pero entiendo yo que no será tan completo.
Lo desconozco, pues luego me lo pasas y le echo un vistazo porque sí, lo desconozco. Puede ser, yo ¿vale? admito que puede ser que seguro que vosotros sabéis más que yo. No, meten muchas cosas ahí, de verdad que hay que saber hostil. Sí. Te meten muchas cosas para que tú no te instales plugin. Vale, pues esto es como todo, es como cuando distinguimos entre un Windows o un Mac, ¿no? ¿Qué diferencia entre un Windows y un Mac? Porque en un Windows le puedes instalar cualquier cosa, con lo cual es un entorno muy inseguro, porque ahí puede haber de todo, y un Mac es un entorno más controlado, porque el mismo Apple te bloquea las aplicaciones que funcionan. Hay hosting que bloquean el que instales ciertos plugins para tenerlos en un entorno más controlado. Entonces te intentan sustituir ellos cosas que tú podrías necesitar que te lo bloquean por pues eso, comandos a través de servidor para bloquear bots, no sé qué. Hacen ellos el plugin. Sí, sí, sí. Por decir de alguna manera. Pero no hacen todo lo que tú puedas querer, eso es verdad, pero bueno. Sí, sí, sí. Mi comentario era si, no, si dejar que el cliente maneje el plugin de seguridad no es contradictorio con el sí, sí, sí. O sea, al final, si tú le estás poniendo un plugin porque es sencillo y se lo dejas al cliente, olvídate de la seguridad de esa página. Sí, pero a ver, pero cuando un cliente se quiere involucrar, en realidad es su casa. Sí, sí, eso es. O sea, yo no voy a tu casa y te digo, oye, no, mira, luego yo hago la tortilla de patatas porque a mí me sale mejor, ¿no? Si, no, pero si, o sea, si soy tu invitado, sí. El cliente si quiere involucrarse, a ver, yo intento siempre darle unas pequeñas pautas, enseñarle, oye, mira, aquí puedes hacer esto, tal y cual, y Field Security. Sobre a menos sepa... El que llevas tú también. ¿Eh? El que llevas tu mantenimiento también la deja meter Manuel. No, no, claro que no. Cuanto menos sepa, mejor, ¿eh? Sí, menos dolor de cabeza. No, aparte, porque directamente le diría, ¿y para qué me pagas? ¿Sabes? ¿Para qué me pagas, no? Digo cara de que un cliente, pues, yo normalmente cuando a mí me piden un presupuesto para un diseño web corporativo, lo que sea, yo automáticamente en el mismo presupuesto envío una propuesta de mantenimiento, ¿no? Porque soy de los que piensan, entiendo yo que aquí todos más o menos pensamos lo mismo, que una web con WordPress no finaliza cuando le entregas el proyecto, o sea, tiene que llevar un mantenimiento. Si no quieren hacer el mantenimiento. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que yo lo ofrezco, yo no puedo obligar al cliente a decir, oye, yo te hago la web, pero que sepas que yo te la tengo que mantener, si no, no te hago la web. Yo se lo recomiendo. Yo le intento decir los porqués le tengo que llevar yo la web, ¿de acuerdo? Porque yo tengo una base de conocimientos necesarios pues, para que le funcione bien, ¿no? Digamos. Pero está claro que no le puedes obligar, ¿eh? ¿Quién te paga? ¿Sabes? Y quién paga manda, ¿no? Al final. Pero como te toquete... No estoy de acuerdo en eso. ¿Eh? Que como te toquete... No, a ver, yo lo que digo... Hay que poner una línea, hay que poner una línea. O sea, yo cuando finalizo un proyecto le digo, oye, te continúo yo haciendo el mantenimiento. No, vale, pues que sepas que desde aquí... La responsabilidad es tuya. Sí. Aquí ha terminado nuestro... Pero nuestro... al final van a acabar contigo. O sea, van a... Eso va a pasar siempre, pero aunque pasen 5 años... Pero aunque pasen 5 años, y el momento que le pase algo a la web, la culpa va a ser del creador, ¿no? Luego otra cosa, has comentado... Sí, sí. Has comentado... Estaba ya pidiendo paso para preguntar. Ya preguntaba. Vale, no, se llama un plugin que actualice. Pues eso, los temas, los plugins... A ver, plugins e incluso hosting, que directamente es SiteGround, ¿no? Tiene una funcionalidad, por ejemplo... Es de WordPress, claro, realidad. Es de WordPress, sí, de... Hay una función... Es que yo creo que le voy a pasar directamente el micrófono. No, es más fácil. No, sí, sí, sí. No, una función, no, plugin, sí, sí, sí. No. Ah. ¿Y código quieres decir? Claro. Hay una constante de config que puedes forzar la actualización de temas de plugins o bloquear la actualización de temas de plugins. A ver, constantes. No es recomendable desde mi punto de vista. No. También te hablo. Y creo que del de casi todo. No es recomendable porque primero hay que ver si realmente es compatible esa... Ya no eso, sino que en el momento de cuando actualizan un plugin, yo no actualizo en el mismo momento que me llega la actualización. Yo me espero unos días para ver la gente... El resultado, ¿no? A ver, para que si hay problemas, que los tengan otros. ¿Me entiendes? O sea, realmente es eso. Para ver cómo va, cómo funciona, igual que la versión de WordPress. Cuando hay una actualización, está claro que las de seguridad que te hace automáticamente... Pero cuando hay actualizaciones en la de cual se cambia
funcionalidades, etc., pues digamos WordPress, digamos WooCommerce, y un poco a ver cómo, a ver qué se respira en el ambiente. Y cuando ya han pasado unos días y ves que a todo el mundo le va bien, a que si has actualizado este plugin que es de Genesis y la gente que utilizamos Genesis o que utiliza Genesis, pues le van bien las webs, pues oye, ¿sabes? Ahí ya actualizas. O sea, no, tampoco no actualicemos a la ligera, mejor dejar. Porque últimamente he visto algunos plugins que incluyen ya la opción de actualizarse ellos solos. Por ejemplo, WordPress lo incluye. Hay uno de Google Analytics que también incluye. Y algunos deberían activo por el WordPress, deberían activo por claro. También hay que utilizar un poco el sentido común. También hay que tener un poco el sentido, hay que usar igualmente el sentido común. Si la actualización es un plugin de seguridad, actualiza. Pues seguramente, porque seguramente se haya salido una actualización para cortar algún tipo de barrera, ¿de acuerdo? Algún tipo de... ¿Vale? Es una forma de aprender. Uno vive peligrosamente hasta que le pasa una vez. Por eso me olvidé de copias. En todo al final, en todo el resumen de esto, se debe utilizar en el sentido común, ¿vale? Si es una actualización, por decirlo de alguna forma, agresiva, que cambie mucho la funcionalidad, que... espérate, si es un plugin de seguridad, actualiza, porque si ha salido esa actualización es porque cubre una puerta que puede estar abierta en el WordPress, ¿no? Digamos así. Sí. Una cosa que has dicho al principio de la ponencia, sobre todo has dicho... Club WordPress, no era eso. El plugin P3, que dices que no lo has puesto porque no lo han actualizado, pero porque yo lo he oído en otros lados, hay plugins que no necesitan actualizarse porque su funcionalidad desde el principio es tan básica que no la han cambiado. O sea, sí, que, vale, perfecto, pero, no sé si es el caso, pero yo no soy programador. Yo no soy programador, yo me meto en el código y pues cuando no sé cómo... No entiendo, o sea, entiendo nada. Yo, cuando no sé hay... El caso de este, que no sabía yo el caso de P3, no sé lo que hace, que igual... No lo has puesto, has dicho que no lo has puesto porque no estaba actualizado. Igual está el P3 es un plugin que lleva sin dar, no solo actualizar, sino incluso dar, responder preguntas de soporte. No, vale. Años. Sí. Que no está actualizado, perfecto. A ver, yo me meto, no está actualizado, pero me meto a ver por qué no está actualizado. A lo mejor es que hubo un problema y el plugin ya es que quieren que desaparezca o lo que sea, o a ver qué pasa, la gente que comenta, porque normalmente cuando sale una actualización de WordPress, tú tienes un plugin y no se actualiza, tú te vas al desarrollador y le preguntas, es lo más fácil, lo tenemos muy fácil. WordPress ORG, pum, pum, plugin, pum, preguntar. Oye, ¿tu plugin funciona en WordPress 5.0? ¿Sabes? Ya está. Pero si lleva un año sin responder consulta, a mí me huele muy mal, ¿vale? Y si existen otros plugins que sí están actualizados al día, que tienen una buena respuesta, una respuesta más o menos normal, ¿no? De semanas, de tal, o sea, que hay alguien, que se ve que hay alguien detrás, pues es mucho más fiable, ¿vale? ¿A qué plugin asesinarías? ¿Perdón? ¿A qué plugin asesinarías? A mí me da mucho miedo los plugins de caché. De verdad, me dan muchísimo miedo. Me dan mucho miedo. Mucho miedo porque... ¿Mod para Spirit a instalar un plugin o...? A ver, ahora mira, por ejemplo, yo tengo clientes en un hosting, ¿vale? No voy a dar nombres. Y yo estoy migrando a mis clientes que les va caducando por cierta anomalía, ¿no? Que han tenido cierta... meteduras de pata, entiendo yo que no sé, pero bueno, fallo, ¿no? Está teniendo y lo estoy migrando a SiteGround, que sí lo puedo decir porque es de aquí sponsor, y SiteGround, por ejemplo, pues te cachea la web desde el servidor y creo que es una funcionalidad estupenda. Mi opinión, si puedes cachear la instalación desde el servidor, si te lo hace tu hosting, no hablemos de cachear desde el servidor ni de palabras, no. Si a ti tu hosting te ahorra ya ese trabajo, ¿quién mejor que tu hosting? Que son los que realmente entienden. Porque tú me dices, bueno, ¿y qué hace el VP Supercache? El Supercache. Tengo ni idea, ¿sabes? Yo sé que le doy, me quita, me borra todas las cookies, o sea, me cachea toda la web y tal, y se ven los cambios y tal, o sea, lo que son las funcionalidades. Yo lo miro desde fuera.
A mí me da mucho, mucho pánico simplemente porque he tenido malas experiencias, no por otra cosa, ¿eh? Yo no tengo nada en contra de los plugins de caché, pero como realmente no los entiendo 100%, no sé realmente la estructura, la funcionalidad real, el que los, o sea, no sabía medir los pros y los contras, no, prefiero hacerlo directamente desde el servidor. No sé, más fácil, ¿no? Que lo haga el profesional. Como anécdota, decir que estamos a la tarde como la margarita. Lleváis tres ponentes, uno no poner caché, otro poner caché, tu tercero no poner caché. Es que hay varios tipos de caché. Los tres seguidos. Sí. Ya, claro. Sí. Una última pregunta cabe, si queréis hacer. Es que es un tema muy complejo. Es complejo, yo el tema de caché lo veo muy complejo y como no es un tema que controlo, pues me da pánico. El caché. Lo dejo en manos de profesionales como Sideout, ¿no? Y ya está. O sea, al final, cuando no entiendes de una cosa, pues la externalizas y que te la haga un profesional, ¿no? Que por suerte, y más aquí en un evento de estos, tenemos profesionales de todo tipo, y aprovechemos, ¿no? Y preguntemos. Y es importante que el servidor esté en España, por ejemplo, dando su estrategia en Alemania. Cuanto más cercano estés, mejor, más rápido va. Depende de dónde esté. Claro, o sea, lo importante es de dónde se lancen las consultas, digamos, si tu comercio está en Estados Unidos, oye, pues mejor que los servidores estén alojados allí, ¿de acuerdo? No depende de dónde tú estés, sino de dónde esté la gente que va a tu vida, o sea, de tu público objetivo, ¿vale? ¿Ya está? Hay veces que te dejan elegir, sin embargo, el centro de datos, o sea, dije que el centro de datos es el que está más cerca de aquí. Pero el CDN no te cubre todo. El CDN te cubre nada más que estáticos cacheados. No todo el tráfico. Nada, chicos, muchísimas gracias.